Usted va a llamar una... Pasamos un poco en esta igualdad, ¿no? Sí, para toda suspensión doble.
positiva, sino es una sucesión. Satisface la ley esta débilmente, contablemente distributiva. Una consulta, Alejandro. Sí. En este ejemplo, los valores de los A son 0 o 1. Sí, 0 o 1. O sea que esta ley falla siempre. Eso es lo que está probando. Claro, sí, falla siempre, aún en el caso de ese finito. Claro, sí, sí. O sea, para el álgebra, el 2, el álgebra es el 2. El 2, claro, exactamente. Bueno,
esto tiene una historia y Manuel tenía que contar un poco la, todo lo que ha dado vuelta sobre otra teoría, pero Mahara encontró un contraejemplo de una que se llama la línea de Zubin, donde en esa línea de Zubin no se puede encontrar no solamente una medida que es estrictamente positiva y fortemente adictiva, sino que además hay una condición más débil que descubrió Mahara, donde para asegurarse que un ángel de burla, ya vimos que si un ángel de burla tiene una medida que es contrariamente adictiva, que es el problema estrictamente positiva, bueno, vimos que satisface, debería ser el abuelito que satisface CSC, ¿no? Y en particular es completo. Pero Mahara encontró una, pedirle algo, algo menos a una medida, para garantizar que valga DD y CSC. Y eso es lo que llama Mahara, es una submedida continua. Vamos a verlo más o menos mañana con la medida. Pero una submedida es pedirle algo menos que una medida. Es parecido a una medida anterior. Es decir, que la medida del supremo es lo mismo que la suma de las medidas. Y de donde viene la palabra continuidad, ayer vimos una proposición que satisface todas las medidas contablemente adictivas, que era esta, que la medida el íntimo era el íntimo. Cuando la suposición era esa propiedad sale de la adictividad contable de la actividad contable de la vida. Pero uno podría no pedirle que sea contablemente adictiva, sino pedirle esto como hipótesis y pedirle algo menos, que es su aire. Sería una especie de funcional subliniano. Y el resto se pide lo mismo, que en vez de 0 es 0, en vez de 1 es 1. ¿Vosotros lo pedís? Sí, que en vez de A son A, 0, un puesto 10. Para todo el mundo. Sería una submedida estrictamente positiva. Que se pide algo que pueda comer. Bueno, si uno pide eso, también se puede probar. Sí. Y esta ley distributiva es realizada, pidiendo menos en promedio. Y es más fácil trabajar con esas, bueno, lo que dice más fácil, pero el que pide una conexión más débil, entonces es más fácil construirlo. Bueno, hubo muchos trabajos que están conectados con este problema. Hoy vamos a escribir, vamos a introducir una noción que fue hecha por Kelly. ¿Vieron el libro de topología de Kelly? Bueno, Kelly tiene un trabajo en el Pacífico y es uno de los matemáticos de la década de 50, que se llama también Medidas en Álgebra de Burla. Y él introduce una noción interesante que está conectada con la noción de álgebra de medida, que son los números de intersección. Antes de eso, hay una condición interesante, topológica, que nos dice cuándo un álgebra de Boole satisface esta ley distributiva realizada, débilmente distributiva. Y el teorema es el siguiente: el teorema que dice así, si yo tengo un álgebra de Boole completa,
son equivalentes. Uno B satisface la B distributiva, la ley de B distributiva, y dos, todo conjunto magro, el espacio de Antón es nunca denso. Si uno pide aquí que la medida sea no contablemente aditiva, sino uno le pide solamente la aditividad finita, no puede cambiar esto. Por supuesto, esto no va a ser una sigma. ¿Cómo se definía el momento? Esta sigma era la diferencia simétrica entre un abierto cerrado y un magro. Si voy a poner un magro, uno pone un nunca denso, no cambia de magro por nunca denso. Funciona, pero a veces no va a ser más en marco, va a ser simplemente en marco de conjuntos. Porque si uno hace una unión finita de nunca densos en un espacio booleano, creo que eso es nunca denso. ¿De nunca denso o sea nunca denso? Sí. No. No sé si falta usar que sea el espacio sea booleano o vale. No, bueno, parece que en general. Unión definita de nunca densos. Sí. Vale. Pasa para dar una pena. Bueno, esta es una caracterización topológica de esa ley de distribución, de elemento distributivo. Entonces vamos a producir lo llamamos números de intersección. Se fue introducido por Kelly en la década de 50 y se define de la siguiente manera. Tomemos un arco de bus. Y agarramos así un subconjunto de abiertos cerrados de su espacio de todo. Vamos a poner este paso para asumir que el subconjunto es la base. La familia de abiertos cerrados. La familia no vacía. Para cada sucesión finita, escribo así: de elemento de U, ojo acá con la notación, la sucesión finita, como cualquier sucesión, los términos se podrían repetir, o sea, eventualmente los abiertos cerrados podrían ser todos iguales. Bueno, ya tenemos el siguiente número asociado a la sucesión, que es agarrar el supremo.
Hagamos, sumamos las para cada evento cerrado, hagamos una función característica. No, una función característica. Una característica de la definida un trígono, o sea, un trígono. Y tomamos el este supremo, va a ser un máximo. Por ejemplo, si todos los conjuntos son iguales, todos los abiertos cerrados son iguales, bueno, esto daría n, ¿no? Esto daría. Y definimos el número asociado a la sucesión, que va a ser n. N de A es la longitud de A. Es la longitud de A, sí. Claro. Es la longitud de A. Será así. Como el máximo puede intersectar sin el de vacío, ¿no? Lo supuso. Claro. Como la máxima cantidad de U que puedes agarrar, intersecta sin el de vacío. Claro, siempre sería por eso se llama. Pero no, vas a definir. Eso para cada sucesión finita de elemento. Claro. Entonces definimos. Sobre todo los subconjuntos, sobre todo la sucesión. Hay que poner una notación aquí. Y lo que vamos a poner en el conjunto de tomadísimo es el cociente entre el supremo y la longitud. O sea, es decir, ideal. Bueno, hay que invitar una notación, ¿no? Sí. Bueno, ¿me entienden, no? Sería A, sería conjunto de todas las sucesiones infinitas. Y cuando contás A, estás contando la cantidad de bus distintos. Cuando más lineal, ¿cómo la cantidad de bus diferentes? La sucesión podría tener abiertos cerrados que sean diferentes 2 a 2 o que se repitan. No se escribe así, ¿no? Por eso no es una relación adecuada, pero porque sabe que sería. A ver, así se pone. Si sí, sea A menor que natural, a veces que se podría hacer. Menor que omega o menor que natural, yo no sé si es un método. Qué horror, que es muy relacional. Sí, no, gracias. No dijimos que era ser de vacío, pero bueno, sí, la solución infinita, la solución infinita sobre U, después es que tiene que haber una rotación. Sí, U elevado a la menor que A. Ah, esa, perdón, no, entonces estos son soportes finitos, perdón, sí, menor, sí. Ahí está. Sí, omega se llama más formal. Ponemos omega, ahí va a ser sucesión. Vamos a borrar la sería así. Bueno. Si vamos a un ejemplo que es bastante ilustrativo. Supongamos que tenemos una colección de abiertos cerrados que son disjuntos 2 a 2. Un ejemplo. Ah, la familia que cumple las siguientes.
sucesión finita de elementos de esta familia, sabiendo que son distintos los dados. Bueno, si lo tomamos igual, dijimos que el cociente va a dar 1, pero si son. El otro extremo, ¿cuál sería? Si tomo n conjuntos diferentes. El ideal siempre te da 1 para cualquier. ¿No? ¿Está bien eso? Sí. O sea, tomé el arquitectómetro, te va a dar 1. O sí, o te puede hacer. Y sí, si el pleno entra en ninguno de los grupos. Pero entonces el pleno sobre el pleno, tomás algún nombre que tiene en común. Ah, sí, va a ver. Sí, sí, sí. Sí, siempre te da 1. Sí, pero no. Pero después el mismo sobre A se te va a hacer. Claro, es lo que se preocupa de A, pues. Importante es el valor más chico, ¿no? Sí, te va a dar cero porque va moviendo todas sus sesiones. Que el no, va a bueno, ojo. Eso depende de la cantidad de elementos que Si le pide. Ah, sí, eso es un conjunto cualquiera. Ah, bien. Si me tenés que poner ese limbo de la N, ¿no? Claro, el ínfimo va a dar. Si tengo una. Si el U es infinito. Si el U es infinito, te la sé. Si no te da uno, es como que te da uno sobre el cadenado. Y da la C. Es fácil para mí definir el de cero. Lo otro como que me. No me como pasar así, a mí me lo creo, pero no me lo creo. Sí, acá se la tengo. Yo acá he hecho un ejemplito. Si U infinito, con esta hipótesis, sí. Si U infinito, si U es 1 sobre 10, y si U es infinito, va a ser. Bueno, lo que descubrió que es interesante, que es. ¿Cómo se conecta esta noción de número intersección con el hecho que en el álgebra de Boole, acá como estamos trabajando con el álgebra de Boole de los abiertos cerrados, podemos suponer sin probabilidad general que tengo una medida directamente en los plots, ¿no? Voy a agarrar por probabilidad una medida en B, como tomar una medida en el álgebra de Boole de los abiertos cerrados. Sí, también, perfecto. No estaba pensando eso que dijo yo recién. Si son. Estamos tomando el supremo, esto siempre da 1, ¿no? Sí. Pero si repetís, no, ¿no? Porque. Ya, ¿qué más que si son distintos, sí, pero si se repiten. Claro, si se repiten, por ejemplo, tomamos 1, 1, 1 n veces, ya, pues se puede agrandar así. Sí, está bien. Bueno, esto me lo puede mostrar con el siguiente tema. 1 y M es una medida definida. Acá me siento que no se define nada.
Vale, eso. O sea que el número de intersección de una familia de abiertos cerrados está por encima del ínfimo, que toma la medida en todos los elementos de la familia. O sea, es una especie de cota para el número de intersección. Para cualquier medida. Para cualquier medida, exactamente. Sí. Vale esa cota. Lo interesante es que esa nueva intersección es alcanzada, es decir, para un subconjunto arbitrario, fíjense que sale como corolario de él, si uno toma esa desigualdad. Como es para una medida arbitraria, uno puede tomar después el supremo sobre todas las medidas. Si uno toma el supremo sobre todas las medidas, eso va a estar por debajo de una intersección. Y si en la parte 2 dice que existe una medida. Yo lo dije, en ese momento lo dije en el pasado cuando di una tentativa de FM1. Bueno, y curiosamente para construir la medida, vale, yo no sé para hablar, pero para construir la medida, se usa el teorema de Hamana. Es un teorema de Hamana. Y es interesante porque se usa el teorema de separación por convexos. El teorema de Hamana tiene un montón de equivalencias. Una de esas es que si uno tiene un convexo y un punto que está afuera y tiene un hiperplano que lo lleva. Sí. Como una de tantas visiones de Hamana. Bueno, y ese teorema de separación por convexos, ¿qué le usó para elaborar este teorema? Bastante lindo, eso. Bueno, y interesante es otro resultado, no sé lo que dijo aquí. No, está bien. ¿Qué viene el resultado? El tercer resultado que es más llamativo todavía que el tercero. Y si acá la medida no se le pide nada, pero el tercer resultado que para mí es el más interesante de todos. Thank you.
principales. Dice que los, para cuando uno define el número de intersección, esto es para una familia arbitraria del espacio de Stone, ¿no? El espacio de los entonces, si uno agarra el. ¿Qué significa agarrar el álgebra de Boole menos el cero? Cuando uno va al espacio de Stone, es agarrar. Los abiertos cerrados no son el vacío. Numerable subconjunto del espacio de Stone, donde todos tienen número de intersección positivo. Si uno agarra una medida finitamente aditiva del colegio de Boole, esa medida se traslada a una medida en el espacio de lugar, es decir, en el espacio de Boole de los abiertos cerrados. Y en el caso que la clase de Boole sea sigma álgebra, esa medida se puede extender a una medida que es contablemente aditiva. Y esa medida contablemente aditiva, en el caso de esta álgebra Boole admita una medida infinitamente aditiva y estrictamente positiva, se puede inducir una nueva medida, pero que es contablemente aditiva y estrictamente positiva. Vamos a querer el último teorema, que son. No se le pide también que sea completa y sea excesiva. El tema es que y admite o admite. Una medida que es finitamente aditiva y estrictamente positiva. Muy interesante. Bajo esta hipótesis, el problema de Scottish-Bush es cierto. Es decir, entonces le admite una medida, otra medida, sería no esto, otra medida, que es contablemente aditiva y estrictamente positiva, sí, solo si B satisface la ley débil distributiva. Sí, solo sí.
hechizos y me satisface Bueno, el teorema usa dos cosas fundamentales. Primero, la existencia de una medida que es aditiva y estrictamente positiva. Con lo cual, yo estuve pensando, al menos en la literatura que yo estuve rastreando, es interesante ver todo el problema según el resultado de Kelly, todo el problema se reduce a ver cuando la álgebra de Euler admite una medida que es infinitamente aditiva y estrictamente positiva. Si satisface D de D, automáticamente cumple esto. Bueno, para construir la medida se utiliza una técnica que conocí anterior a la medida, que es la siguiente. ¿Cómo se construye una medida contablemente aditiva sin pedir esto? Una medida simplemente contablemente aditiva en un espacio de medida. Sabiendo que ya tengo una medida subyacente. Una manera estándar de construir medidas es usar una medida exterior y a partir de esa medida exterior construir una sigmatria, que es la sigmatria de los medibles. Y cuando uno restringe los medibles, cuando uno construye esa nueva medida sobre esa sigmatria que extiende a los abiertos cerrados, la restricción a B va a inducir una medida que es contablemente aditiva, pero podría fallar que sea estrictamente positiva. Bueno, ¿cómo se construye esa medida exterior? ¿Cuál puede ser la medida de la prueba en la misma dirección? La medida M es la que necesitamos. Uno agarra todos los movimientos por abierto cerrado.
todas las medidas de esos conjuntos, que son abiertos cerrados, no será serie. Y así se define la medida. Es una medida exterior. Bueno, y los medibles de esa medida exterior, conjuntos medibles de esa medida exterior, van a contener los abiertos cerrados. Y los conjuntos medibles forman una sigma-álgebra. Y en esa sigma-álgebra, P es una medida contrariamente activa. Pero podría suceder que no sea estrictamente positiva. Bueno, y ahí se combina con la otra parte, porque ¿cómo son los magros en el espacio topológico? Como la B satisface la DD, como la B satisface la DD, los magros son exactamente los nunca densos. Y usando los nunca densos, se le quita a esa medida ese nunca denso, se le quita un nunca denso, y eso induce una medida que es contablemente adictiva y estrictamente positivo. Uno le, en el fondo, le está quitando los conjuntos de medidas. Es un poco la idea. Bueno, ahí terminamos. Bueno, muchas gracias. Somos muy sorprendentes. Ah, sí.